Ella es Diana Angélica Castañeda Fuentes. Tenía 14 años cuando desapareció en el Estado de México en 2013. Su caso, como el de muchos otros feminicidios, sigue impune. Diana desaparece el 7 de septiembre del 2013. Ella sale del domicilio donde vivíamos, acude a ver a una amiga y ya no supimos más de ella físicamente, ¿no? La última conexión que ella tuvo fue a las 5 de la tarde por medio de Facebook y se desconecta a las 6 para irse a ver con su amiga. Hasta que llegó después a lo que es en ese mismo año del 2014, ya era, voy a la Fiscalía General de Trata de Personas en Toluca con la fiscal Guillermina, donde me dicen que pues no es trata, ¿no? Y que no pueden tomar el caso en ese momento porque no es trata, que es desaparición, ¿no? Donde también el MP me dice, pues ni es desaparición ni es trata, simplemente está ausente. Fueron meses de espera, de buscar una respuesta de en dónde estaba Diana. En mayo del 2014, las autoridades notificaron a María Eugenia que estaban haciendo un dragado en el Río de los Remedios, desde la altura de la Curva del Diablo hasta casi llegar a Ojo de Agua. Entonces, llega el mes de septiembre, me citan en la Fiscalía del Estado de México y pues uno se da cuenta porque pues veo gente que yo ya conocía, que hacía mucho que no los veía, como comandantes y todo eso. Y no me comenta nada, simplemente, señora, ¿cómo está? Pues bien. Y cuando me dicen pase a la oficina, me encuentro con la fiscal de trata, la fiscal de feminicidios, psicólogos, y entonces así de, ¿es Diana? Y me dice, sí, sí es Diana, ¿no? Pero no era su cuerpo, era nada más su cabeza la que habían encontrado, la que había dado como genética los resultados de Diana. Llega el mes de septiembre del siguiente año, que sería el 2015, y me vuelven a llamar y me vuelven a avisar que habían encontrado lo que es su torso y sus pies. Y pues así dio prueba de genética otra vez y era Diana, ¿no? Estuvo secuestrada, privada de su libertad 5 meses y la mataron en Tecámac y la arrojaron al Río de los Remedios. Y hasta la fecha, pues, no hay líneas de investigación que ya arroje a qué fue lo que le pasó a Diana, ¿no? Por parte de la Fiscalía. Por parte mía he seguido investigando y sí, de hecho la delincuencia en Ecatepec, Tecámac, se maneja la trata de personas, pero hay mucha impunidad porque hay gente metida ahí que trabajó para la fiscalía, que apenas están arrojando líneas de investigación, ¿no? Yo fue cuando dije, esto no es una casualidad, ¿no? O sea, aquí no se llevaron a mi hija, se fue con el novio, o sea, aquí se la llevaron. Y fue cuando le dije, es que no se dan cuenta que esto es una red, ¿sí? Esto es una red. No sabían quién. En ese entonces, cuando Diana desapareció, estaba un grupo de delincuencia manejado por el MIMLE. Y todos sus demás asistentes, pues eran menores de edad, ¿no? Decían que por ahí no era, que la investigación no era por ahí. Y yo seguía en líneas de investigación paralelas a la fiscal, investigando. Pues es una unidad, es una colonia llena de delincuencia. Como se manejaba el mili, era las chicas que encontraban, las mataban, las tiraban. Y había otros que agarraban, las mataban, descuartizaban y las aventaban en bolsas al canal Río de los Remedios. Da la casualidad que a mi hija la encuentran ahí, de la misma forma que ellos operaban. Eric San Juan Palafox, mejor conocido como El Mili, fue detenido en 2015.
Él era el líder de una banda conocida como Los Polonios, que se dedicaba a la trata de jóvenes. Daniel Alejandro Jaramillo, el gato, también fue detenido junto con otros dos menores de edad. Todos negaron conocer a Diana, aunque Daniel Jaramillo reconoció que en septiembre del 2013 levantaron a un adolescente en Tecámac. Los rasgos que describió corresponden con Diana. En 2014, el Mili fue sentenciado a 70 años de prisión, los demás solo 4 años y 6 meses. Justicia. Pues yo creo que yo ya tengo justicia al haber encontrado a mi hija, ¿no? Como haya sido, ya la tengo de cierta forma en ese sentido. Digamos, descansa el alma, pero hay algo que no, como ser humano, a lo mejor como mamá, dices tú, la encontré, ¿no? Como ser humano tienes el coraje de que dices, no pueden seguir libres estos, no tanto ya por mi hija, sino para que no le hagan daño más a otras familias. Lo que queremos es justicia. Y yo sé que teniendo la justicia tampoco voy a descansar. ¿Por qué? Porque es algo que te queda para siempre marcada. Tratas de vivir con ella. Tratas de seguir tu vida normal, pero hay detonaciones que sí te vuelven a tumbar, ¿no? De por vida estamos marcadas con este dolor. Nunca se va a quitar. Pero seguimos saliendo adelante.